Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Cuéntanos lo que pasó en el penal, ¿no? Primer intento fallido y, bueno, felizmente para tus intereses se te dio la oportunidad nuevamente. Sí, bueno, el primer penal creo que se adelanta un poco Carvalho, lo hacen repetir y, bueno, opté por el mismo palo, por estar seguro de ese palo y, bueno, se dio el gol. Así es, el tema de los penales yo ni lo habían practicado durante los días porque, bueno, pasó con tu persona, también pasó con Joel, un arma que siempre tiene que estar bien afinada para los partidos. Sí, sí, bueno, nosotros practicamos, ya sabemos quién patea y quién no, pero bueno, esta vez me sentí creo que confianza y se la pedí, bueno, a Lito y me la dio. ¿Tus sensaciones de lo que has visto de tu equipo en esta primera presentación, con apenas dos partidos de práctica, qué te deja? Bien, creo que hicimos un gran partido, al último 15 minutos se notó el cansancio, pero bueno, la intensidad que le metimos. Tuvimos para hacerle un par de goles más a la U, pero no se pudo concretar. Hay que trabajar en eso porque le creamos muchas ocasiones. Carvalho también sacó varias. Pero como te digo, para luchar arriba hay que terminar esas ocasiones para no sufrir al final. Se viene el debut también en la Copa Sudamericana, se viene el partido frente a Ayacucho. Con la presencia de Bernardo Cuesta, ¿cuánto crees que podría mejorar más este equipo? Sí, bueno, con Bernie una buena experiencia también arriba, pero como te digo, tenemos jugadores que están al nivel para ser titular y eso nos da confianza a nosotros para afrontar el partido del jueves contra Manucci.